Enrique, gracias por la entrevista una más para el MOOC de la de Juan Carlos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Sí. Y nada, lo primero que cuéntanos un poco para que la gente te conozca, qué hacéis, a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Quad Manager aquí en Job Talent. Job Talent, para quien no lo conozca, es una startup española fundada en el 2009 por Felipe y por Juan. Y nos basamos sobre todo en el job matching. Básicamente lo que estamos buscando, lo que estamos intentando hacer es cambiar la forma en la que la gente accede al trabajo. Hasta ahora siempre es, oye, hay plataformas en las que tú subes un job, un trabajo, una oferta de trabajo. Nosotros podemos recomendar las personas más adecuadas para él, basándonos en ciertos perfiles, basándonos sobre todo mucho en inteligencia artificial, big data. Y lo que estamos intentando es simplemente cambiar el paradigma. Ahora mismo tenemos 10 millones de usuarios activos, estamos presentes creo que son en 50 países, y creo que la última vez que lo miré, casi 1 millón de jobs creados en los últimos 2-3 meses. Bueno, la idea de la entrevista es un poco también concienciar a gente que está empezando o a gente que tiene negocio bastante más tecnológica, o emprendedores que tienen cualquier tipo de negocio, pero van a otra startup, pues llevarse tecnológica, buenas prácticas, la importancia de la tecnología, la importancia de que tiene buena tecnología para alinearla con el negocio. Entonces, en ese sentido, un poco, preguntaros cómo trabajáis vosotros, qué buenas prácticas utilizáis, qué modelos, metodología, frameworks, etc. Lo que estamos intentando, lo que intentamos desde hace ya tiempo, es, por un lado, contratar a la gente más adecuada. Nos centramos muchísimo en seleccionar a la gente que ya no solo es buena técnicamente, sino que sentimos que encaja con la filosofía de la empresa. Nuestra empresa, la empresa, si la veis, pensáis paredes, despachos, un presupuesto transparente, los CEOs están sentados al lado nuestro, todo el mundo puede levantar, todo el mundo puede preguntar. Todos los viernes hay reuniones a las 2 de la tarde con una cerveza y con un trozo de pizza para preguntar, para decir que es una buena empresa. Intentamos que sea muy abierta. Entonces, en función de eso, intentamos contratar a la gente más adecuada. Además, ¿qué hacemos ya técnicamente? ¿Qué intentamos hacer? Siguiendo esa filosofía, ¿qué intentamos hacer? Bueno, la verdad es que Job Talent empezó al principio con un monolito, escrito en Ruby on Rails, en el 2009, y ha ido evolucionando poco a poco. En principio basaba mucho en unas metodologías muy clásicas, había muy poca gente. Poco a poco hemos ido creciendo. Ahora somos, creo que en ingeniería, eran 60 y tantas personas, un número considerable, repartidos en Quad de producto, muy similar a la metodología, a la filosofía que sigue Spotify. Y seguimos una estructura matricial, en el sentido de que tenemos leads. Yo soy el lead de testing, hay gente de arquitectura, gente de backend, gente de frontend, y todos son transversales en todas las squads. Esto se basa sobre todo en el concepto de cercanía, también el concepto de principio de oye, que somos más y tenemos que trabajar con una empresa más grande. No tenemos una metodología definida, en el sentido de que no imponemos que sea Scrum, no imponemos que sea Kanban, realmente cada uno hace el que más cómodo se siente. Trabajamos con lo que tenemos es continuous deployment, sobre todo en la web. La web, cada vez que alguien hace algo, puede ser un proceso, unos procedimientos, lo tenemos todo automatizado, tenemos el Slack, varios bots, y simplemente despliegan el código. De la forma humana, lo que nos hace ganar muchísima rapidez y si algo se rompe, conseguimos arreglarlo rápidamente. Luego, en tema de mobile, que es donde estamos apostando cada vez más, nos centramos mucho en el concepto de registro. Tenemos unos trenes, el concepto de tren que pasa cada semana, dos o tres semanas, y durante esas 2 o 3 semanas, el que esté disponible o el equipo que tenga algo se montará en el tren y saldrá en producción. Eso implica que ya el tema de continuous deployment vaya más alineado al concepto de, oye, que un tren de producto, es el que tenemos que subirnos todos. Y bueno, lo estamos empezando ahora y la verdad es que nos va bastante bien. Pero bueno, y todavía tenemos margen de mejora y todavía esto también viene porque queremos crecer. La idea de Job Talent ahora es crecer el número de personas, de ingenieros, y para eso lo que tenemos que hacer es mejorar los procesos. De algo que comentabas, entonces, el continuo deployment, del
libre, tenemos de voz, que tenéis. No tenemos un DevOps como tal, tenemos un equipo que se llama Plataforma, que se encargan de una labor entre DevOps, desarrollo, sistemas. Sí. Es un poco más, un paso más de DevOps, no solo DevOps. Sí, automatizamos mucho, está casi todo automatizado, hay un montonazo de test, tenemos Jenkins para algunas cosas, para otras, tenemos unas cuantas más por ahí, tenemos Confsi para sacar código de producción, tenemos todo integrado en GitHub, y la gente de Plataforma lo que se dedica ya no solo es, oye, el código tiene que subir producción, sino se dedica más a, oye, este código tiene que tener cierto nivel de calidad, tiene que tener ciertos estándares. Entonces, desde Plataforma se ayuda, se facilita a que eso pueda pasar. Tenemos el gran problema, comillas, de que nuestra plataforma utiliza mucho el tema de Big Data. Tratar el tema de Big Data en un local es muy complicado. Entonces, tenemos ciertas máquinas virtuales, tenemos entornos de desarrollo en local y vamos poco a poco iterando sobre ello para ser más eficientes y poder trabajar. Sí, pues realmente es un poco adaptativo. La gente de productos sí que son multifuncionales, equipo de fronte, de backend, de UI, UA, DevOps, como llamarlo. Y luego la gente de. Luego los equipos transversales, puede ser Wildcore o en caso UA, somos más transversales, somos equipos que sí que somos más heterogéneos, sí. Pero somos muy enfocados en nuestra vida. Vale. Bueno, una de las cosas que siempre he comentado, que por ejemplo lo que os has comentado es la parte más tecnológica, producto y calidad, es la importancia que tiene, que lo habías comentado también, ¿no? La gestión de talento, toca alguna vez tener PeopleWare, aquí le llamas equipos que tienen que gestionar, ¿cómo es la captación de talento técnico y de talento? Pues ahora mismo la captación se hace enfocándonos en fichar la gente en función de las necesidades que tenemos. El proceso. El proceso siempre suele ser, la gente suele aplicar, solemos tener siempre varios un pool de candidatos. Vamos intentando ser lo más ágiles posible en ese sentido y cuando tenemos una necesidad concreta, por mi caso, que es el que mejor conozco, cuando tengo una necesidad de Cuba, lo que hacemos es empezar a mover. El proceso intentamos que sea lo más ágil posible, pero siempre se nos demora varias semanas. Y suelen ser una serie de entrevistas. La primera suele ser técnica siempre, en el que la entrevista suele ser con una persona que ha pedido una necesidad para averiguar si encajaría. La siguiente sería con gente del equipo. Básicamente es una charla de una hora, dos horas, en el que intentas saber si encajaría dentro de alguno de los equipos de producto, de acuerdo a las necesidades. Y la última siempre suele ser con los managers para ver el producto final. Al fin y al cabo, la última es, no la más importante, pero sí una de las más importantes. Si una persona vemos que es técnicamente muy, muy buena, pero no es capaz de adaptarse a lo que nosotros buscamos como empresa, como la cultura empresarial que tenemos, simplemente no se puede. Nada más. Lo destacable de la cultura, diferente de otros sitios que trabajamos. La cercanía. Aquí nos basamos mucho en la cercanía, la comunicación, el buen ambiente. La edad media es no es alta, creo que eran 31 años, creo que no lo había, 30-31 es un año. De bajita, intentamos tener una buena relación entre ellos. El tema de, hay varias reuniones todas las semanas que son abiertas, en las que puede asistir todo el mundo y nos cuenta y hablamos de cómo va la empresa, de si se va a sacar lo nuevo, qué hay en el roadmap, qué se va a hacer la siguiente vez, cómo vamos, en el que todas las partes, una vez a la semana, alguna de las partes del negocio habla de este negocio, hablamos al día. Tenemos varios correos internos de feedback, de simplemente de quejas, de que alguien se puede quejar, y no solo del producto, sí, sino a lo mejor simplemente de, oye, no me gusta tal, o la cocina, vemos que la gente lo ensucia. Tenemos varios canales de Slack, que es nuestro correo interno, que se utiliza toda la empresa. Tenemos varios canales que son abiertos para todos. Popular, comentar, intentamos que sea lo más cercano posible.
que tú te sientes tan cómodo en que puedes hablar con uno, puedes hablar con otro, independientemente si es una persona de ingeniería, es una persona de marketing, es una persona de... Sí. Vale, la penúltima, me hablabas de Design Framework, algo tipo de club, me habías comentado, algo más concreto, cada uno utiliza lo que quiere. Depende un poco. Yo cuando entré, lo normal era Kanban. Solía trabajar con Kanban. También porque va muy de la mano de GitHub. Los issues de GitHub, tú tienes un issue, sabes tú tienes un proceso, nosotros lo probamos, eso es lo que dice. Ahora con el tema del release train, pues se va cambiando. Ahora ya sí que estimamos, antes no estimábamos, ahora ya como tenemos una misión un poco más a largo plazo, empezamos a estimar de alguna manera. ¿Y tú estás ya? Depende del equipo. Hay algunos que se sienten más como conjunto de historia, otros se sienten más con días. También en madurez. Hay gente que no está acostumbrada a estimar, entonces las primeras veces son más costosas, pero luego más complicadas. Respecto a eso, luego tampoco hay mucho más, no hay una metodología predefinida. Si buscamos que sea GitHub nuestra herramienta básica, es lo que nosotros tenemos, no tenemos Jira, no tenemos ahora mismo ningún sistema de ticketing de ese estilo, todo va a través de Jira, de GitHub. Y bueno, lo que intentamos es que todo el mundo tenga acceso, que todo el mundo pueda entender y todo el mundo pueda comunicarse. Bueno, la última, una frase motivadora para que la gente empiece a pensar la importancia de tener buena tecnología en negocios de base tecnológica. Pues se me ocurren varias. La primera, la básica es, ya es que soy QA manager aquí, soy responsable de la calidad, es que una buena calidad de producto te ahorra muchos costes y te salva mucho la vida. Cuando tienes unos productos que son sólidos, tiene gente que está motivada, gente que está contenta, que le gusta lo que hace y entiende para lo que lo está haciendo, las cosas son las que se solas. No hace falta que estés peleándote, no hace falta estar persiguiendo, no hace falta estar con el látigo. Te ahorras tiempo, te ahorras proceso, te ahorras cobrar lo que haces. Y la calidad de mí, lo que yo he visto no solo es, oye, no, esto tiene que tener unas guías, esto tiene que tener estándar de código, no, no, la calidad depende de las personas. Sí. Y depende de que tienes una cultura que permita que la gente esté cómoda y que se desarrolle profesionalmente a gusto. Muchas gracias, tío. Nada, vosotros.